¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de los lobbies, de estos grupos de presión que llegan a Victoria 3 y que, para que entendáis rápidamente en qué consisten, van a tener mucha variedad y mucho detalle mecánico, obviamente. No dejamos de hablar del Victoria 3, que no es un juego muy, muy profundo. Y en este sentido, van a hacer un poco las veces de dar un poco esa sensación de que el país está más vivo, en el sentido de que van a ser, por así decirlo, consolidaciones de ciertas poblaciones, incluso de grupos de interés, que van a hacer propuestas para tu país en alguna, de formas más pacíficas o más violentas, según lo contentos, lo satisfechos que estén con nuestra gestión, o de si les estamos contentando, que eso también, pues lógicamente, va a ser importante, ¿no? ¿Por qué se forma un lobby político? Pues se forma a través de un catalizador diplomático. Estos catalizadores diplomáticos, cojones, estos catalizadores diplomáticos no sabemos todavía lo que son, pero yo creo que más o menos nos hacemos una idea de lo que van a suponer, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que un país nos, me imagino, ¿vale?, nos ha declarado la guerra y nos ha ganado, pues ese país probablemente sea odiado por nuestro, por nuestra población, entonces probablemente se cree un lobby en contra de ese país que nos ha invadido, ¿no? Un grupo de presión, pues, de odio al respecto, ¿no? Los grupos de interés pueden ser miembros de distintos lobbies, ¿vale? Mientras no tengan efectos contradictorios, ¿no? Por ejemplo, un grupo de la inteligencia, ¿vale? La inteligencia puede estar a favor o contra de, o en contra de Alemania, pero no necesariamente va a estar en contra de un país que tenga unas leyes que quiera favorecer, por así decirlo. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un grupo en nuestro país que es muy forofo de Gran Bretaña por las leyes liberales que puedan haber emitido, pues va a estar a favor de ese país, no van a crearse en contra, ¿no? O sea, que mientras no tengan distintos objetivos esos lobbies, pues va a estar bien. En fin, va a haber cuatro tipos de lobbies. Dicen que introducirán más en el futuro, pero bueno, en este DLC vamos a tener estos, que son obviamente los que son más diplomáticos. Los lobbies a favor y en contra de un país en concreto, pues como un elemento que os he dicho, por ejemplo, de que no se han invadido, pues se puede haber creado uno en contra. O un lobby a favor, pues como digo, puede ser porque son forofos de las leyes que plantean en ese país, ¿no? En fin, tenemos también los lobbies a favor y en contra de un señor cuando estás jugando como un vasallo o hay un vasallo dentro de tu país, ¿no? Y obviamente los lobbies pues van a dar, en general van a funcionar un poco como los grupos de presión, como los grupos de interés cuando te hacen peticiones del gobierno, pues va a ser algo bastante similar, ¿no? Por ejemplo, que te va a llegar un lobby pro país y te van a decir, mira, Gran Bretaña es un gran país y queremos que comercies con él, ¿no? Entonces te dicen, hemos encontrado contactos dentro del país y te facilitamos un acuerdo comercial, ¿no? Entonces tú vas a tener mayor facilidad para aceptar o ofrecer un acuerdo comercial con Gran Bretaña y aparte se te va a crear una nueva entrada en el diario, pues que te va a animar a hacerlo, ¿no? Obteniendo ventaja con ellos, obviamente, si lo quieres aceptar. Hay un nuevo valor, que es el valor de apaciguamiento, que esto es básicamente como de enfado tienes al lobby con tus acciones. En este caso tenemos una asociación antiamericana, antiestadounidense en México, que creo que no sorprende a nadie. Básicamente vemos que lo apoyan las Fuerzas Armadas y los sindicatos, y que debido a que le hemos declarado un embargo está más apaciguado este grupo, ¿no? ¿Cómo incrementamos el apaciguamiento? En este caso, pues tenemos que tomar distintas acciones con los Estados Unidos de América, por romper una alianza con ellos, romper un pacto defensivo, romper un acuerdo de inversión mutua, declararle de rivales, y por ejemplo, pues para que se enfadasen más con nosotros, este lobby en concreto, pues tendríamos que incrementar relaciones con Estados Unidos, formar un acuerdo comercial, etcétera, ¿no? Es como que nuestras acciones diplomáticas van a tener un efecto en la población, pues que a día de hoy las cosas como son no lo tenían. Una de las cosas que me ha sorprendido que no hayan introducido es que, por ejemplo,
tú declares de rival a un aliado de Estados Unidos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que está aliado con Francia, por decir algo. Si tú rivalizas a Francia, pues tendrías que tener, pienso yo, también un incremento de este apaciguamiento, ¿no? Dentro del tema, todo el tema de los bloques de poder, etcétera, ¿no? Pues que tu bloque de poder estuviese posicionado en contra del de Estados Unidos, para mí tendría sentido, ¿no? Dice también que los lobbies que estén a favor y en contra de los señores van a influenciar mucho el deseo de libertad, que ya vimos un poco en los pasados diarios de desarrollo. Pues obviamente si tú como señor estás teniendo buenas acciones con tu vasallo, el lobby a favor de ti va a estar muy contento, ¿no? Y te va a facilitar las cosas y al revés, ¿no? En este caso, fijaros en este acuerdo comercial, ¿vale? Es un acuerdo comercial que se está proponiendo entre Austria y Rusia. Entonces, un valor que estamos teniendo aquí en cuenta que nos impide aceptar este un posible acuerdo comercial con Rusia es el siguiente. Como hay un lobby antiaustriaco en Rusia, odian a Rusia por lo que sea, pues tenemos un menos 23. O sea que eso va a afectar a las relaciones. Algo que me gustaría ver es que en los países más democráticos tuviesen más presión los grupos de presión y al revés, que los países más autoritarios no pinten nada. O sea, a mí, si yo soy un estado autoritario, me importa un comino que haya un grupo de población que le caiga mal Rusia, ¿vale? Si yo quiero hacer un acuerdo con Rusia por mis narices, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es algo que también estaría muy bien y que también daría un pelín más de variedad a los distintos gobiernos, que obviamente ya la tienen, ¿no? Pero estaría bastante bien, ¿no? En fin, nos hablan de eso, que de las oportunidades, ¿no? Que son estos eventos que os he mencionado, un poco como las peticiones al gobierno que ya existen en el juego. Pues oportunidades son básicamente, en función un poco del lobby con el que, del que estamos hablando, acciones diplomáticas que te van a facilitar o que te van a animar a hacer en función un poco de las situaciones, ¿no? En este caso, vemos que la Unión Franco-Británica te ofrece una oportunidad, ¿no? Estamos jugando aquí con París y nos van a facilitar un acuerdo comercial con Gran Bretaña y nos van a dar una oportunidad de lobby en este caso, ¿no? Por supuesto, también pueden hacer demandas. En este caso, fijaros, supongo que nunca nos van a pedir algo tan bestia, imagino, como que declaremos una guerra, pero nos pueden demandar, por ejemplo, que declaremos una rivalidad con Rusia, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque es un oponente de los intereses británicos. Es decir, nosotros somos Francia, nos queremos llevar, o sea, este grupo quiere que nos llevemos bien con el Reino Unido. El Reino Unido es rival de Rusia. Entonces nos dicen, vale, como los británicos tienen odio con Rusia, son rivales, y nosotros queremos llevarnos bien con los británicos, pues te pedimos, te exigimos en este caso, que declares una rivalidad a los rusos, ¿no? Por supuesto, tiene texto, tiene su arte y todo. O sea que, como digo, me parece un elemento muy chulo esto de los lobbies. Creo que el juego se va a sentir bastante, bastante más vivo. Que yo creo que en ese aspecto el Victoria 3 está muy bien. O sea que todo esto es súper, súper bienvenido, ¿no? Por supuesto, injerencia en los países enemigos, en los países, ¿no? En este caso, sabemos que pueden aparecer, imaginaos que sois Francia, lobbies que estén a favor de ti en distintos países, lo cual te va, como ya hemos visto, te va a facilitar acceder a realizar acciones diplomáticas con ellos, ¿no? En este caso estamos viendo que podemos financiar un lobby en Suecia. Perdón, un lobby en Noruega para que Noruega esté más a favor de Suecia, que si no me equivoco es una unión personal en esta época, aunque no estoy del todo seguro. No, creo que Dinamarca tiene de vasallo a Holstein, pero no sé si. No, no, yo creo. Bueno, no me hagáis caso, ¿vale? Se me está yendo la pinza, pero bueno, lo que estoy diciendo es que en este caso, pues tenemos una probabilidad semanal de crear un lobby amistoso en ese país. Y por supuesto, si es nuestro vasallo, pues nos va a ayudar. Las poblaciones empezarán. Se pueden empezar a volver forofas de nuestro país, ¿no? Bueno, esto es algo bastante realista, ¿no? Porque
sucede en la vida real sin ningún tipo de duda. Vamos, yo conozco casos de amigos que muy fans de algún país y bueno, luego se han apuntado a cursos y a acciones promovidas por ese país, les han facilitado el viajar allí, les han hecho regalos, etc. Entonces, bueno, es algo que es realista y que existe y que, como digo, va a conectar mucho el tema de la población y el sistema diplomático. Buena parte de todo lo mencionado aquí, chicos, va a ser parte base del juego, vamos a poder interactuar con ellos y va a haber distintas acciones y distinto contenido que va a ser parte exclusiva del DLC, un poco como todo. Y por cierto, otra novedad que nos comentan es que va a haber un diario de desarrollo extra. Si no recuerdo mal, faltaba el de más de los bloques de poder, el de los catalizadores diplomáticos. Va a haber uno nuevo que va a ser catalizadores diplomáticos y la inteligencia artificial de la IA. Nos falta también el del parche 1.7 en general. Nos falta también el de todo el contenido regional de el gran juego. Ya sabéis, contenido para Reino Unido, para Rusia y para todo Oriente Próximo, toda esa región entre que estuvo en conflicto entre los rusos y los británicos. Entiendo que Persia, por ejemplo, va a ser uno de los grandes países destacados del DLC, países como la India, países como Afganistán. De eso tengo quizá lo que más ganas de ver, porque al final es el contenido que más me gusta. Creo que Victoria 3 a nivel mecánico va por muy buen camino. Y de hecho ahora mismo ya se me está haciendo una montaña absoluta aprenderlo, ya lo dije un poco la semana pasada. Pero a nivel de contenido pues siempre mola que esté más diversificado, ¿no? Porque como digo, quitando obviamente Brasil y Francia que han tenido sus propios DLCs, el resto de países tienen alguna cosilla, China tiene alguna cosilla, Japón tiene alguna cosilla, Italia tiene alguna cosilla, Alemania, tal. Pero bueno, por cierto que por ejemplo con Alemania siempre hacías como financiar a los países de Alemania, con Prusia, ¿no? Y les dabas también mejores relaciones. Ahora también podremos pues financiar lobbies, hacer inversiones en los países, etcétera, ¿no? O sea que va a haber como muchas más acciones diplomáticas que tener en cuenta a la hora de jugar. Y eso mola porque estaba muy, muy, muy simple la diplomacia, ¿no? Poco más que decir, chicos. Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.